Buenas tardes, Luna, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar. Y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Me Buenas. Bien, faltaba grupo 3, ¿verdad? Para exponer. ahorita. Sí, mis buenas noches. Nos toca el grupo 3. Ya, a ver, chicas. Ya, mis, lo voy a compartir. Bien. Del grupo 3. Bien. Nuestra. Bien, Judith. Sí, sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí te escucho, Judith. Ya, el grupo número 3, que está conformado por Judy Angélica Barco Córdoba, Elizabeth Quesada Montes, Berta Clara Solís, Loyola Larcón, Magali Ramírez y Rosalinda Aybar. Bien. Felicito al grupo. Están encendiendo sus cámaras. Muy bien. Ejercicios de la coordinación. Ocupar la silla vacía. Descripción. Los participantes se sientan en sillas distribuidas de manera irregular. El dinamizador intenta ocupar una silla vacía, mientras que los participantes se mueven para impedirlo, creando una coreografía continua. La regla. El dinamizador no puede correr, pero los participantes sí. Una vez que un participante se levanta de su silla, no puede volver a sentarse en ella hasta que haya ocupado otra silla. Objetivo: practicar coordinación y movimiento fluido. Los delfines. Descripción. Los participantes caminan evitando que sus movimientos lleguen a contactar y evitar tocar a otros participantes. Su objetivo, concentración y coordinación para evitar el contacto de los brazos. Los juegos cooperativos. Los globos cooperativos. Los participantes pasan globos entre sí con leves golpecitos de mano sin agarrarlos. El objetivo es mantener la mayor cantidad de globos en el aire, introduciendo más globos progresivamente. Su reflexión, los participantes discuten cómo mejorar la cooperación para mantener más globos en el aire y reflexionan sobre las estrategias. Las sillas cooperativas. Descripción. La versión cooperativa en las sillas musicales, los participantes bailan alrededor de las sillas y cuando la música para, deben sentarse. Cada vez se retira una silla y los participantes deben acomodarse entre ellos para sentarse todos al final con una sola silla. Estrategia. Los participantes aprenden a distribuirse y acomodarse para utilizar el menor número de sillas posibles. El juego para encajar. La espada del Perú. Descripción. Los participantes reaccionan a los movimientos del dinamizador, quien simula ataques con un churro. Deben agarrarse, saltar o girar para evitar ser tocados. Objetivo: mejorar la capacidad de reacción y superar la frustración ante situaciones inesperadas. Por el último, lanzamiento de pelotas. Descripción: los participantes arrojan pelotas de espuma a alguien que intenta levantarse del suelo. Si muestra cualquier emoción, risa, ansiedad, debe volver a intentarlo. Objetivo: aprender a encajar el fracaso y volver a intentarlo con calma. El juego de liderazgo. El líder. Un participante lidera movimientos que los imitan. Otro participante debe adivinar quién es el líder, observando el grupo en movimiento. Su objetivo es desarrollar habilidades de liderazgo y observación. El capataz. Los participantes en tres grupos separados reciben instrucciones para dibujar diferentes partes de un árbol. Al final, las partes se ensamblan para formar un árbol completo. Su objetivo es fomentar la comunicación efectiva y la colaboración entre los grupos para alcanzar un objetivo común. Gracias, Miss. Bien, no mostró diapositivas, ¿no? ¿Cómo?
No mostró diapositivas, ¿no? Les dije que pueden presentar diapositivas. Sí, No, sí estoy mostrando, ¿o no? no, no, no he visto. Allá, a ver, ahí creo, ¿no, Miss? Ahí está, recién Sí, ahorita. ¿no? Sí, recién ahorita he visto las diapositivas. Ah, Ah. sí, hemos hecho las diapositivas. Y por eso te hacía hincapié de la pregunta, ¿no? Porque Ahí. no lo había visto. Bien, Ahí tenemos está. un ejercicio de coordinación, ¿no? Sí, tenemos los ejercicios de coordinación. Los ahí. Los juegos cooperativos. Las sillas cooperativas. El juego para encajar. Lanzamiento de pelotas. El juego de liderazgo. El capataz y ya. Gracias. Bien, a ver, ahora preguntas, ¿no? Bien. A ver, un ratito déjalo ahí bien. ¿Son cuántas alumnas? Una, dos, tres, cuatro alumnas. No, somos dos, tres, cuatro, seis somos. A ver, voy a tomarle captura de pantalla para después. Bien. Vamos entonces a preguntar a sus compañeras. A ver, Alvarado. Sí, Miss, buenas noches. Bien. Estoy, a ver, tomando asistencia al grupo. Tenemos ahí a Judith, tenemos a Elizabeth Quesada. ¿Está Elizabeth? Sí, Miss, buenas noches. Muy bien, Elizabeth Quesada. ¿Qué más está? Berta, Clara, Solís. Mis buenas noches. Bien. Loyola Alarcón. Buenas noches, mis. Mis, buenas noches. Ramírez Alvarado, Rosalinda Aymar. Bien. Ahí, Flor, tu audio, por favor, puedes apagarlo. Si eres tan amable. Flor María, apaga, por favor, tu Ya, audio. le voy a decir a Junior, ya, tío, gracias. Flor, apaga por favor tu audio. Bien, gracias. Bien, Rosalinda Aibar Ricra. ¿Está? Rosalinda Aibar Ricra. Bien, son una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, seis también tengo acá. Bien, vamos a preguntar entonces, hablaste acerca de los juegos cooperativos, ¿no? En lo que es juegos cooperativos, ¿por qué es importante los juegos cooperativos? ¿Por qué es importante? A ver, a ver, Rosalinda está ahí, Rosalinda Aibar, bien, ¿no está? No está, Miss. Bien, aquí voy a poner Miss, yo contesto.
A ver, hijita. Loyola. Loyola. A ver. Miss, el juego es muy importante para el desarrollo de los niños en sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales, lingüísticas y también en sus habilidades motoras, como gruesas y finas, Miss. Ajá, muy bien. Eso desarrolla el juego cooperativo, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué cooperativo? ¿Por qué la palabra cooperativo? Miss Elizabeth, porque A ver. se integran, ¿no? La palabra cooperativo, porque se integran entre ellos y así pueden fomentar, ¿no? ¿Cómo se dice? El compañerismo, ¿no? La unión. La unión, ¿no? Porque todos trabajan por un mismo fin, ¿no? La parte del Exacto. juego cooperativo trabaja para un fin, ¿no? Su grupo gane, para sacar adelante a su grupo, ¿no? Trabaja siempre para un fin, ¿no? Ajá, son unánimes, ¿no? Ajá, Entre ellos. Esto les va a ayudar bastante a tener una buena socialización entre grupo, ¿no? Entre grupos, sacarlo adelante. Hay un problema, hay que enfrentar ese problema, pero ¿cómo lo enfrentamos? Sacándolo adelante, ¿no? Entonces trabaja para un determinado fin. Fin, ¿no? Trabajan, o sea, trabajan en equipo, Miss, en coordinación. En coordinación. Y por eso, tienen que un tener... ejemplo, a ver, dame un ejemplo, creo que ustedes han puesto ahí un ejemplo De globos, Miss, los niños que se interactúan con globos, ¿no? O sea, mientras juegan con los globos, alzan y entre ellos no dejan caer el globo, ¿no? Entre más globos hay, mejor. Ese es su fin. Su fin, que no caiga el globo. ¿No? Que todos procuren, trabajan de manera tal cooperativa los niños. Claro, de esa manera cooperan todos, ¿no? Y de esa manera juegan todos también. Y para un determinado fin, ¿no? O sea, para que no ganen. Es muy interesante, si se dan cuenta, este juego, ustedes lo podrán... ¡Anteando algo, prepara! ¡Buena! Karina, apaga tu audio. No sé quién tiene ahí su audio prendido. Bien, entonces para un determinado fin, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes en su aula hagan estos juegos cooperativos, porque ayudan bastante a la organización, grupo, a que ellos trabajen, ¿no? Se organicen ellos mismos. Apliquen ellos mismos en este juego su estrategia. Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes participaron acá? Participó Loyola. Quesada, mis. Quesada, ¿no? Elisa. También. Bien, vamos a hablar ahora otra pregunta. También hablaron acerca de los juegos de encajar. ¿Por qué juegos de encajar? Misita, no lo escucho. Misita, un poquito más fuertecito. ¿Por qué los no lo juegos de escucho. Encajar? A ver, ¿por qué los juegos de encajar? ¿Cuál es su finalidad de este juego de encajar? De encajar. Los juegos de encajar. Ustedes han estado hablando acerca de los juegos de encajar. ¿Cuál es su finalidad de este juego de encajar? Para poder desarrollar habilidades motoras y coordinaciones de mano, de ojo. ¿Por qué este juego encajar? ¿Por qué el juego encajar? A ver, dame un ejemplo de este juego. Un ejemplo. Ahí han dado una diapositiva del juego de encajar. A ver, dámelo un ejemplo. Para luego sacar las conclusiones. Los juegos de encajar. Mis. El ejemplo sería, por ejemplo, a un niño que no puede, o sea, ayudar. Tratar de ayudar. A ver, encajar. Encajar pelotas, por ejemplo, ¿no? Claro, digamos, no la logra y en equipo se ayudan. Encajar mis. Ajá, en equipo se lo ayuda. Entonces, de repente por ahí un niño tiene deficiencia, ¿no? De repente no es hábil. A eso te refieres. Por ejemplo, acá hay un lanzamiento de pelotas expuesto. ¿Está dentro del juego de encajar? ¿Sí? Sí, mismo. Por ejemplo, acá nos dice, los participantes arrojan pelota, ¿no? Y de manera,
A ver, voy a. No lo puedo leer. Ya. De manera de espuma. Alguien que intenta levantarse del suelo, si muestra cualquier emoción, risa, debe volver a intentarlo. Ah, ya. Entonces, debo volver a intentarlo. Objetivo, aprender a encajar el fracaso y volver a intentarlo con calma. O sea, el encajar quiere decir que no te vas a rendir, que tú tienes que lograrlo, ¿no? Intentarlo de nuevo para poder, ¿no? Lograr tu objetivo. Objetivo, ¿no? Ajá, intentarlo lograr. Hasta que Entonces, lo logre, Miss. hasta que lo logre, exacto. Muy bien. Entonces, esa es la parte de encajar. Ajá. Muchas alumnas quieren encajar, dicen, o quieren encajar. Entonces, quiere decir que quieren sobresalir al igual que las demás alumnas, ¿no? Entonces, ya entendieron entonces esa partecita, ¿no? De esa palabra encajar, ¿no? Sí, Después, Miss. juego de liderazgo. Ustedes hablaban del juego de liderazgo. ¿Qué nos quiere decir este juego de liderazgo? Ustedes estaban comentando acerca del juego de liderazgo, estaban hablando acerca del juego de liderazgo, pero ¿en qué consiste este juego de liderazgo? ¿Qué fin tiene este juego de liderazgo? El juego de liderazgo consiste, ¿no? Y pusimos uno, una imagen, ¿no? Donde eligen a un representante y bueno, él va a hacer mímicas o puede hacer un baile y y los demás compañeros van a hacer lo que dice el líder, ¿no? No, lo que transmite el líder, ¿no? De repente gestos. Quizás un juego de movimientos. Entonces, ese es el líder, ¿no? El líder da las ideas, las pautas y los demás La ejecuta acogen, ¿no? Imitan a lo que va a hacer el líder. y la ejecuta, ¿no? Exacto, lo ejecutan lo que hace el líder. ¿No? Entonces, es un ejemplo de su grupo, ¿no? El líder. Claro. Claro, también la maestra también es un líder en un salón. Ustedes, excelente. Ustedes en su aula, ¿no? Los profesores, por ejemplo, dirigen, ¿no? Y los alumnos ejecutan. Pero eso tienen que hacerlo con respeto, ¿no? Si vas a ser un líder, siempre al alumno hay que decirle, ¿no? Que hay que tratarlos a los alumnos con respeto, ¿no? Utilizando los valores acá. Esta parte de ser líder. No cualquiera lo es, ¿no? Porque algunos alumnos no lo siguen al líder, ¿no? Pero es importante realizar este tipo de juegos para que tu alumno se aprenda a desenvolver, ¿no? Y aprenda a ser un líder, que cada alumno, ¿no? No solamente sacar a uno o a dos niños siempre. Este juego permite que todos los alumnos tengan esa habilidad para liderar. Es por eso que es muy importante este juego, porque los alumnos Participan demócratas. participan de manera democrática, ¿no? Y por eso es muy importante, porque acá mismo dice, un participante lidera movimientos que los imitan, o sea, los demás compañeros le van a imitar a él, ¿no? Pero hay que saber llamar la atención a sus demás compas. A sus demás compañeros, porque van a estar mirando a otro lado. Entonces, hay que enseñarle al niño cómo tiene que desenvolverse, porque hay Volverse. que son muy tímidos, ¿no? Muy tímidos y tienen miedo, tienen temor. Entonces, ahí está la profesora para guiarlo a estos niños, ¿no? Para que salgan adelante y se vuelvan, de lo tímidos que son, se vuelvan niños líderes. Esa es la importancia, ¿no? Es por eso que a mí me gusta que lo han leído y lo importante es que el texto lo comprenda, ¿no? Bien, muy bien, chicas. Pueden dejar ya de compartir su pantalla. Miss, a mí me han Gracias. notado. Berta. Soy Berta, Miss, he estado participando también. A ver, Berta. Visita, puedo aportar también yo. A ver, De mi compañero. doña. A ver.
Ya, misita, a ver, todos estos juegos, ¿no? Que son, que nos permiten trabajar y desarrollar, ¿no? Las habilidades de motricidad gruesa, ¿no? La coordinación, el equilibrio también, la concentración y los límites del cuerpo, ¿no? Eso. La noción del espacio y también el saber trabajar en equipo, mis, ¿no? Con los niños. Claro, es lo más importante, ¿no? Saber trabajar en equipo, que todos tus niños no participen, sean partícipes de este juego, porque vas a desarrollar habilidades, ¿cómo se llama? Emocionales también, ¿no? Porque va a haber niños que de repente se van a frustrar, pero ahí estás tú para dirigirlo, pero dirigir de una manera Saludar. saludable, ¿no? Saludable a tus niños, ¿no? Decirle, bravo, sí, tú puedes, apoyándolo también, de repente, no sé, tuvo miedo, ¿no? En hablar con él, ¿no? Vuelve a repetirlo, mira, ¿no? Eso, bravo, tú sales y tus amigos también apoyarlos, ¿no? A ver, chicos, aplaudan a su compañero, entonces, para que él se sienta seguro también que lo está logrando, Logrando. ¿no? Que lo está Sí. logrando. ¿Ha sido importante esta lectura, chicas, o no? ¿Usted qué les ha parecido? Bien Muy bonito, mi importante. importante. Importante porque te ayuda a que tú puedas aplicar estas estrategias en En tu tu aula. aula, ¿no? En Cuando uno nuestra esté, aula, pues, mis. ya en el aula, uno puede tratar de rescatar estos juegos, ¿no? Para que nosotros poder ponerlo en práctica. Exacto, Elizabeth, muy bien. Muy bien, chicas, me ha gustado cómo han podido sacar adelante al grupo y poder contestar las preguntas, ¿no? Muy bien, felicitaciones, chicas. Bien, vamos entonces ahora Gracias. con el siguiente grupo. Pueden ser felicitaciones también por encender su cámara. Algunas alumnas, he visto que la alumna Rosalinda está ahí o ha faltado. Es la única que me falta acá, que no está presente. Después todas las participantes tienen su nota de participación. Bien. A mí también me anotó mi cita, Magali ¿Vale? Ramírez. Sí. Sí, Ramírez. Ramírez Alvarado. Sí, mi cita. Bien. Bien, chicas. Ahora, bien, vamos a pasar. Bien, aplausos para el grupo. Aplausos por parte de sus compañeras. También no podemos aplaudir, pero siempre es bueno que los demás. A ver, ¿los demás grupos quisieran hacerle una pregunta o todos se han entendido, chicas? ¿Todos se han entendido? ¿Sí? Bien. Porque también en los demás grupos pueden hacer alguna pregunta, no, no hay. Bueno, si no lo desean hacer, bueno. Bien, vamos, se ve que todo se ha entendido entonces. Bien, vamos a pasar al siguiente grupo. A ver, pasamos ahora Sí, el grupo número 4, mis buenas al noches. grupo número 4. Muy bien. Mis buenas noches. Antes de empezar, quería hacer una acotación de que cuando nos dejó la tarea, usted nos dejó unas ciertas páginas, que fue Sí. del número 20 al número 24. Pero he observado en el grupo anterior, en el grupo 3, de que ellas han cogido también desde ejercicios de coordinación y Segundo. nos. Y nosotros también hemos tomado esos puntos. Ya no importa. No Igual. importa. Ah, ok, No Miss. Ya. importa. Lo pueden hacer de otra visión, ¿no? Otra perspectiva también, ¿no? Ok, No te Miss. preocupes. Ya. Lo importante es que ustedes participen todo el grupo, ¿no? Muy bien, acá veo las alumnas que han participado. Luego voy a tomar asistencia de las Ok. alumnas que están en ahorita, ¿no? De intervención oral, ¿no? Porque esa es su nota. Bien, Sí. muy bien, muy bien. A ver, tu grupo. Ya, buenas noches, Miss. Somos el grupo número 4. A nosotros nos ha tocado exponer dinámicas en el número 13 del libro, dinámicas de negociación.
Aquí en este juego de dinámica de negociación o dinámica de negociación, estaba conseguir la silla y conseguir materiales. En conseguir las sillas, el dinamizador se sienta cómodamente en una silla. El objetivo de los participantes es acercarse y convencerle para que le ceda esa silla. Por supuesto que el dinamizador tratará de dar un no por respuesta habitualmente, salvo que le hagan una propuesta original, inteligente y sorprendente, que realmente lo convence. En conseguir una silla, en varios grupos se reparten materiales para conseguir, por ejemplo, un bonito y colorido dado de cartulina en cada grupo. El reparto será desigual, de modo que algunos tendrán muchos materiales y otros pocos. Los grupos tendrán que negociar, enviando embajadores a otros grupos para conseguir lo que les hace falta y construir el dado en el menor tiempo posible. En ejercicio de creatividad, transformar un objeto e imaginativo. En el transformar un objeto, en círculo pasamos un objeto cualquiera, un lápiz, un borrador, un bolígrafo, un teléfono móvil, y al ir pasándolo de una persona a otro, cada uno va diciendo va aplicando un poco la imaginación. Podría ser ese objeto. Por ejemplo, un bolígrafo usado de cierta manera puede sugerirnos una batuta de un director de orquesta o un termómetro para tomar la temperatura corporal, o una flauta, o una pequeña flecha, o un enorme palillo, etc. En el ejercicio de imaginativo, en un lugar bien visible, por ejemplo, una pizarra o un papelógrafo, se escribe con letras mayúsculas la palabra imaginativo. Luego los participantes tratarán de componer todas las palabras que puedan con letras de la que hemos escrito inicialmente. Por ejemplo, mago, tina, maga, nativo, etc. Posteriormente han de elegir algunas palabras de las que les ha sido introducirlas en una narración de una historia o un cuento conocido. En ejercicios de empatía tenemos el espejo de las emociones y las historias con emociones. En el espejo de las emociones se trata de expresar emociones y ser conscientes de cómo lo están expresando. Por ejemplo, miedo, preocupación, alegría, tristeza, sorpresa, vergüenza, entre otros. El dinamizador cuenta una pequeña historia en voz alta y un participante a la vista de todo el grupo, pero con una emoción predominante. Este contará la misma historia reflejando la misma emoción que el dinamizador. Luego otro participante contará la misma historia, pero ahora con una emoción diferente, y un diferente participante tiene que volver a contar la historia con la misma emoción recibida. En historias con emociones, fijamos algunas acciones que se llevarán a cabo por mímica. Una vez fijada la secuencia, que un participante va a repetir la secuencia completa, expresando una emoción: alegría, tristeza, enfado, ternura. Con esa emoción ha de hacer ahora toda la secuencia de acciones. Los demás han de adivinar con qué emoción se está trabajando. Luego otros van pasando uno a uno por la secuencia y sacando más papeles de la caja con distintas emociones. En los ejercicios de coordinación, ocupar la silla, materiales, sillas. Por ejemplo, se distribuyen las sillas y una queda vacía donde un integrante quiere sentarse. Para ello, los demás sentados de la silla no lo dejarán, estarán en constante movimiento para no dejar que se siente el participante. Para ello se moverán de una silla a otra del grupo de sentados. Deben tener una buena coordinación, si no ganará el participante que quiere sentarse.
La única condición para los participantes es que una vez que se han levantado de su silla, ya no pueden volver a sentarse en ella hasta que se hayan sentado en otra previamente. Delfines, materiales, música. Por ejemplo, suena la música, todos los participantes caminan por la sala como si estuvieran nadando, como si fueran delfines saltándose en el agua. Cuando se encuentran con otro compañero, no deben tocarse ninguno. Harán buena coordinación y formarán grupos de tres o cuatro. En juegos cooperativos, los globos cooperativos. Los participantes se han pasado los globos, han de tocarlos con leves golpecitos de mano. Nunca agarrarlos. No pueden dar más de tres golpecitos seguidos a cada globo. De modo que todos han de hacerse responsables de todos los globos. El objetivo es que mantengan la mayor cantidad posible en el aire. Una vez que un globo toca el suelo, queda apartado. Sillas cooperativas. Es la versión contraria del conocido juego de las sillas musicales. Se pone un círculo, una silla, menos uno que participa. Suena la música animada y los chicos se ponen a bailar desplazándose alrededor de las sillas. Cuando la música para, se sienta. En el juego habitual se elimina a aquel que se ha quedado sin silla. Juegos para encajar. La espada del Perú. Los participantes en un círculo y de pie. El dinamizador con un churro de los de flotar en la piscina los usa a modo de espada y es así que se acerca y los pasa sobre sus cabezas. Reacción rápida. Hay que agacharse. Si se lo pasa al ras del suelo, tendrán que saltar para evitar que les toque la espada. Si da una estocada de frente, tendrán que girar, rotar sobre una de sus piernas para que el cuerpo esquiva la embestida. Lanzamiento de pelotas. Alguien en el suelo tiene que ir levantándose poco a poco. Enfrente están todos sus compañeros que tendrán pelotas de espuma. Las personas que se levantan tienen que mirar a los demás con mucha tranquilidad. En el momento en que se les escape la risa, se le precipite un poco, se muestren un poco de ansiedad o de desesperación, los demás le arrojarán las pelotas de espuma y tendrán que volver a empezar. Juego de liderazgo. El líder. En un círculo sentados, un participante sale de la sala, el dinamizador indica a uno de los que están en el círculo que será el líder del juego. A este le corresponde iniciar movimientos que los demás han de imitar. Generalmente generan ambientes de diálogo. Esto ayuda a que los estudiantes no teman en hablar en los espacios en los que estén sus compañeros y expresen sus ideas. Cultivar los valores de la empatía. Un buen líder se caracteriza por entender los problemas de las personas y a motivarlos para que puedan superarlos. El capataz. En tres subgrupos separados, donde no puedan ni ver ni escuchar unos a otros, cada subgrupo tendrá un papel y rotuladores y lápices de colores. Un participante hará de encargado de la obra. A los de una sala les pide que dibujen las raíces de un árbol y a los de el segundo grupo que dibujen un tronco y al tercer grupo que dibujen las hojas. Ningún grupo sabe lo que están haciendo los demás grupos. El encargado tiene que dar instrucciones precisas a cada grupo de forma y tamaño de lo que quiere, pues al final, al juntar los tres dibujos, deben ensamblarse y tener coherencia para dar forma a un árbol. Qué interesante, Eso es ¿no? todo, Messi.
Qué interesante todo lo que leen, todo lo que están hablando acerca de los juegos, ¿no? Así. Enseñar a los niños, ¿no? Como esta manera de enseñar a los niños jugando, ¿no? A que sean líderes, ¿no? Y que también esos líderes se pongan en el lugar de sus compañeros, porque ahí dice, ¿no? Que los anime, ¿no? Lo que es liderazgo, ¿no? O sea, que el líder tiene que animar también a sus a sus amigos, A su su grupo grupo, de porque que, ajá. él está dirigiendo, ¿no? Y eso es importante porque estás haciendo que el niño tenga esa sensibilidad de poder ponerse en el lugar también de los demás. Y eso es lo que hace un líder. No solamente un líder se encarga ya de dar órdenes, ¿no? No solo de eso se encarga un líder, sino un líder también se encarga de ponerse en lugar de quienes está dirigiendo, ¿no? Entonces es muy importante enseñar con esos juegos a los niños. Bien, con respecto a la negociación, el juego de negociación, ¿en qué consistía este juego de negociación? Cualquiera lo puede decir a sus compañeras, ¿ah? Porque Nancy es la que... Miss. Muy bien, Milagros. Buenas noches, mi buenas noches, compañeras. Bueno, la dinámica de negociación es donde mejora, ¿no? La comunicación en los niños, donde facilita, ¿no? El aprendizaje con la emoción que siente y también donde fomenta, ¿no? La integración y donde les facilita también llegar a acuerdos, ¿no? En las negociaciones y en los que puedan, convencer a los demás, Miss. Claro, a ver, dime un juego para que ahí hay un juego de negociación. A ver, cualquiera. Mi yo Consejera. misma. Sí, o puede ser tu compañera también, porque lo has explicado muy bien. Milagros. Ya Puede mis. ser otra compañera Ah, tuya ya también. mis, ya. Gracias, mis. A ver, ¿quién no puede leer el juego de negociación? Sí, mis, Alguien mis, más. me, yo ¿Lo puedes mis. Lo ahí? leo. Dinámicas de negociación. A, conseguir la silla. El dinamizador se sienta cómodamente en una silla. El objetivo de los participantes es acercarse y convencerle para que les ceda esa silla. Por supuesto, el dinamizador tratará de dar un no por respuesta habitualmente, salvo que le hagan una propuesta original, inteligente, sorprendente, que realmente le convenza. B. Conseguir materiales. Ahí está, ¿no? O sea que tienes que ser, el negociador es que tú tienes que negociar, ¿no? Tienes que persuadir, ¿no? Él tiene que persuadir, ¿para qué? Para que pueda hacer lo que él quiera, ¿no? Pero para eso tiene que Negociar. 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 Los niños, ojo, los niños son negociadores. No hay que decirle no a un niño, ¿no? A veces le dicen, no hagas eso, no. En vez de decir no, hay que negociar. Cuando tú negocias, ¿no? Con los niños, vas a hacer que ellos cambien de conducta, pero de una manera saludable. Y este juego Estable. va a permitir que los niños, entre ellos, puedan ellos resolver conflictos negociando, ¿no? Negociando. De repente, no sé, quiero una muñeca. De repente se van al sector de hogar también, ¿no? Quieren una niña quiere una muñeca. Y por ahí de repente hay un muñeco, ¿no? Otro juguete, ¿no? Una tacita de té, no sé. Ya la niña quiere de repente la muñeca. Pero de repente la otra niña, ¿no? Le dice, mira, si un ratito tú juegas con la muñeca, ¿no? Un ratito yo voy a jugar con la muñeca. Pero tú también puedes jugar con la tacita de té acá que tengo. ¿Te parece si yo te doy la tacita de té y tú me das la muñeca? Un ratito nomás voy a querer la muñeca, porque después tú la vas a tener. ¿Está negociando o no está negociando esa niña? Sí, Miss. Sí, Sí, Miss. Sí, está negociando. negociando. Pero ustedes tienen que enseñar a los niños por eso, de ustedes parte también
El negociar, enseñar en el aula a negociar. Miss, pero ¿cómo voy a enseñar a negociar? De repente por ahí hay un niño que quiere, no sé, quiere de repente jugar ustedes, ¿no? Quiere irse de frente a jugar, no quiere hacer las tareas, ¿no? Pero por ahí ustedes pueden negociar con él también. Mira, ¿qué te parece si lo haces bien bonito, tu tarea, lo que te he dejado o la actividad que estamos haciendo? Y después te vas a ir a los juegos. Y tú vas a ser el que vas a abrir la puerta para que todos tus amiguitos puedan irse al juego. ¿Te parece? Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? ¿Estás negociando con el niño, no? Sí, está Negociando. negociando. Sí. Entonces, enseñar en el aula, tú mismo tienes que enseñar como profesora en el aula. ¿Para qué? Los niños siempre son. Hemos dicho que los niños son imitadores, ¿o no? Sí. Sí, Sí. por naturaleza los niños son Sí. imitadores. Y cuando ven a la profesora que ella negocia con ellos, ellos van a aprender de esto. Inclusive van a llevar a su casa y también lo van a aplicar ellos a negociar con la mamá. Y van a decir, oye, mi hijo es negociador. ¿Por qué? Porque acá la profesora le está enseñando a nego. A negociar. Y siempre se negocia con los niños hoy en día, en estas que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad, todo es negociar con ellos. No es decirle no, imponerle. No es imponer, sino saber negociar Cierto. con ellos, ¿no? Negociar. Cierto. Sí, ajá. Sí, Miss, ahorita que está diciendo eso, me hace acordar de, yo soy auxiliar de un jardín y siempre nos paramos pues en la puerta y he observado de que niños de 3 años se despiden de su mamá y le dice, mamá, a la hora de salida me dan mi helado, ya hijito, anda, le dice. Claro, Bueno, porque no, se ese siente ya veo, no, mayor. es una forma también de negociar. Y otra forma también, Miss, creo que lo hacen en el sector de construcción, ¿no? Bueno, yo veo a mis niños, ya tienen 5 años, ellos han llevado por grupos juegos didácticos, dominó, bloques, rompecabezas. Y al principio observé de que este es mío, no, este es mío, no. Y nosotros, bueno, con la profesora no nos acercamos y dice, claro, ese es tuyo, pero ahora te toca compartir, ¿no? Ahí te toca compartir. Tú le puedes prestar su juego a tu compañero y tu compañero te va a prestar a ti su juego. Y ahora ya, eso ya, ya hacen, o sea, te presta el mío, préstame el tuyo, ya. Ahí Y están observo negociando. que ya están Claro, negociando ya ahí. están negociando. Pero Así es. ¿quién motivó esto a la negociación? La profesora. La Por maestra, eso, ajá. para que los niños no se lleven mal en el aula, no estén peleándose, ¿no? Porque a veces se pelean, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que hacer que estos niños aprendan a negociar, sin que se enojen las partes. ¿No? Hay veces hay que enseñarles, porque esto de negociar les va a servir para la vida a ellos, cuando sean jóvenes, cuando sean adolescentes, cuando sean padres también. Mira, si a un niño le enseñas a negociar desde pequeño, va a la primaria, secundaria, también negocia, hasta puede llegar a ser un buen vendedor. Los vendedores son negociados. Ay, mira, mira, ¿qué te parece si te hago esta rebaja? ¿Qué? Entonces, es importante, les va a servir para toda la vida, ¿no? Es algo positivo que sirve para toda la vida. Bien, ese es en cuanto a la negociación, ¿no? Es importante y es por eso que aquí hay juegos donde enseñas a tu niño a negociar. Tú como profesora también puedes hacer otro tipo, ¿no? De juego donde enseñes también a negociar, ¿no? Es cuestión de imaginación y de creatividad por parte de la maestra, ¿no? Que esta pues invente, ¿no? Aplique ella misma, invente su propia estrategia de negociación, ¿no? De un juego. Bien, también estuvieron hablando acerca de empatía, ¿no? Qué bonito, por ahí realizaban algunos juegos de empatía, ¿no? Interesante.
Porque acá van importante porque acá qué juegan acá en la empatía, qué juegan, chicas, qué creen que juegan, Las emociones. Las emociones, mis. Excelente. Juegan las Bien. emociones juegan en la empatía, ¿no? A ver, por ahí ya, a ver, me falta Tania. Tania, ahí está Tania. No puedo Sí, decirle. Ay, sí, Anita. buenas noches. Buenas noches, Tania. Tania, ¿qué me puedes decir de las emociones? Miss, en este juego el niño puede, ¿no? Reconocer lo que siente también la otra persona, ¿no? El otro niño. Y también en el juego de empatía le ayuda a expresar lo que siente y cómo se sienten también los demás, ¿no? Y para cada actividad le ponen una emoción, ¿no? Y van cambiando, ¿no? De emociones, ¿no? A ver, brevemente, a ver su compañera Noeli, no Eli González Rojas. ¿Está Presente, ahí? mis buenas A noches, ver, sí. ¿puedes leerlo, por favor, el ejemplo para que lo expliquen acá después tus compañeras? Así, ahí Ya, está, tu compañera ya lo presentó. ejercicios de empatía. El espejo de las emociones. Se trata de expresar emociones y ser conscientes de cómo lo están expresando. Ejemplo, miedo, preocupación, alegría, tristeza, sorpresa, vergüenza, entre otras. El dinamizador cuenta una pequeña historia en voz alta a un participante a la vista de todo el grupo, pero con una emoción predominante. Esta contará la misma historia reflejando la misma emoción que el dinamizador. A ver, aquí vamos a hacer un ejemplito. ¿Podemos o no podemos hacer? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a hacer primerito con una emoción de tristeza y después con una de alegría. ¿Qué les parece? A ver, ¿lo hacemos? Me Sí. parece interesante. A ver, por ejemplo, mis... Hoy podía ser mi tarea. Triste, ¿no? Y después la otra emoción sería, hoy podía ser mi tarea, estoy contenta, estoy feliz. Ahí está, ¿no? Ay, hoy voy a hacer mi tarea, ¿no? Mi tarea del colegio, qué aburrido, otra, ay, hoy día voy a hacer mi tarea, qué alegre que estoy, qué feliz que estoy, voy a hacer mi tarea, porque después voy a jugar. Hice ahí dos emociones, hasta puedo hacer otra también, ¿no? Sí. Ay, Enojado. mira. Sí. Enojada, Le preocupada. voy a hacer mi tarea. Ay, la profesora me ha mandado a hacer la tarea. Sorprendido también puede ser. Uy, tenía que hacer mi tarea. Se me fue la hora. Ahoritita me tengo que poner a hacer mi tarea. Porque me he olvidado de hacer la tarea. Ahora lo voy a hacer. De llorando. Hoy día tenía que hacer mi tarea y no la he hecho. Pero todavía me queda tiempo para hacer. Voy a hacerla. Y ahí ya tengo varias emociones. En un solo tema, ¿no? Que es la tarea, ¿no? La tarea. Y es bonito practicarla con los niños esta, ¿o no? Da alegría, ¿no? Los niños deben decir, Sí, mis, mis, sí. yo hago eso. Mis, yo al contrario me alegro. Ahí vas a ver a tus niños cómo son cada uno de ellos, ¿no? Cómo es cada uno de ellos. Y eso es bonito hacerlo. Lo pueden hacer ustedes estos ejercicios. Porque esa es empatía y todos te van a ver y todos te van a entender y te van a comprender cómo tú eres, ¿no? Y eso es muy importante para que la profesora conozca también a sus niños, ¿no? Bien. Por acá, López Chihuala, ¿está ahí? Sí, mis buenas noches. A ver, ¿qué puedes decir tú, con respecto a la empatía de este ejercicio?
Tu audio está, Mailene. Tu audio está apagado. Creo que estás hablando y tu audio está apagado. Lo puedo decir yo, Miss. Ver, Vemos que ver, la empatía es un estado de ánimo de las personas, ¿no? En las que se puede observar la tristeza, la alegría, la sorpresa, la vergüenza, el asco. Comúnmente se muestra en los niños, ¿no? El enojo. Y de diferentes, ¿no? De diferentes emociones, ¿no? Si ustedes, lo que, un breve ejemplo, tú lo has realizado, yo también, ¿no? Y se puede ver cómo va cambiando, ¿no? Este accionar por parte del niño. Y es importante porque tú te vas a dar cuenta cómo el niño va a afrontar amargo, triste, ¿no? Y sacar también tus conclusiones, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Al final de este ejercicio que hagan, tienen que ustedes decirle cómo te has sentido, qué tal te ha parecido, qué emoción más te ha gustado. ¿Le puedes decir o no? Sí, mis, incluso hacer una cajita como las que tenemos aquí. Ahí y está. jugar. Pues sería para el segundo ejemplo, sacamos una carita y la mostramos. Por ejemplo, es el asco. Ahí está. Muy bien. Ahí y está. Nosotros tomaremos esa carita, la tristeza. Otra carita, la alegría. Ahí está. Podemos tener otra carita, el miedo. Ay, el miedo. Que Sí, muchos niños tienen miedo sí. a la oscuridad, ¿no? La También. sorpresa. La sorpresa. Y el enfado, mis, El que enojo. son las más comunes en las personas, en los niños, en todo. Sí, es verdad lo que tú dices. Muy bien, chicas. ¿Les ha parecido? ¿Qué tal les ha parecido lo que han leído? ¿Sí o no? Mis. Mucho, muy interesante porque bueno, ¿no? Observamos de que mediante los juegos los niños aprenden mucho, ¿no? Y podemos enseñar mucho y jugando lo podemos hacer. Exacto, y jugando, ¿no? Le pueden enseñar de una manera alegre, saludable, jugando con ellos. Es por eso que me gustó este libro, ¿no? De participación. Por eso quería que lo lean, para que esto lo apliquen en sus aulas, ¿no? Por eso era la explicación de todo, para que todos conozcan, no solamente ustedes, porque en esta exposición todas conocen, ustedes nomás no. Y sería bueno que se pasen la diapositiva entre ustedes, ¿no? Entre ustedes, porque está resumida, ¿no? Bien, muy bien el grupo, muy bien todo el grupo. Gracias, Miss. Bien. Gracias, Miss. Gracias, chicas. A ver el siguiente grupo. Gracias, Miss. Gracias a ustedes, chicas. Ah, y su aplauso porque lo han hecho también muy bien. Lo han hecho bien. Aplausos todos para el grupo. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Bien. A ver, el siguiente grupo es el grupo 5. El grupo 5 está ahí. Buenas noches, Missy. Sí, ahorita mi compañera lo va a compartir. Bien. Los integrantes, quiero ver los integrantes del grupo para ir anotando mientras, para tener un orden también, ¿no? Bien. Bien, puedes empezar, hijita. Ya, mis. Buenas noches con todas. Somos del grupo de grupo 5 del siguiente mío.
Nos ha tocado ejercicios de organización, los cuales son los siguientes. Tenemos circuito de sillas. Los participantes están en un extremo de la sala. Disponen de muchas sillas y han de construir un paso con sillas hasta el otro extremo y cruzar. En ningún momento pueden tocar el suelo. Hay además una dificultad añadida. El dinamizador tratará de sentarse en alguna de las sillas que vayan, desplazando al construir su puente. Eso significa que el paso queda anulado donde él está, lo cual obliga a los participantes a construir otra vía de paso. El dinamizador puede moverse y sentarse en otra vía, pero queda despejada la que abandona. Este juego ayuda a los niños a que se organicen, estar atentos y concentrarse en lo que van a hacer. También desarrollan su creatividad e imaginación. Siguiente. Siguiente. ¿Qué llevaría a una isla desierta? Se pide a los participantes que elaboren una lista con 10 cosas imprescindibles que se llevarían a una isla desierta. Luego, en grupos de 4 o 5 personas, tienen que ir desechando algunas porque han de elegir 10 entre todos. Finalmente, se expone en grupo grande lo que han elegido en cada grupo pequeño. Conclusión, este juego ayuda a los niños a organizarse en grupos, se socializa con sus compañeros y sean más participativos. Ejercicios de diseño de espacios propuestas. Tenemos el juego Arquitectos. Varios grupos se da a cada grupo una serie de materiales de cartulina, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. También cartulina, colores y tijeras por si necesitan construir más piezas. Con dichas piezas en el suelo o sobre una base de cartón, tienen que diseñar un bonito parque, una zona de juegos, una zona infantil de una biblioteca, un patio de un colegio, etc. En conclusión, ayuda a desarrollar habilidades donde ellos con ayuda de piezas logran construir una zona de juegos, una biblioteca, etc. Siguiente, sillas transformables. El grupo de pie, con sillas disponibles, el dinamizador dirá una palabra relativa a un espacio que contiene asientos, autobús, clase, estadio de fútbol, teatro, cine, restaurante, sala de espera, del dentista. Tras decir una palabra de ese estilo, concede 30 segundos al grupo para que, sin hablar entre ellos, dispongan las sillas disimulando dicho espacio y sentándose. El dinamizador comprobará si efectivamente se ha confeccionado un diseño que sigue la lógica de lo referido por la palabra, o si algo no cuadra, no tiene sentido en el marco establecido. En este caso, se lo hace saber al grupo o les pide a ellos que lo detecte. Una vez aclarado, dice otra palabra y en 30 segundos han de generar el nuevo espacio. Conclusión. Es un ejercicio donde el niño como observador tendrá que ubicar la silla según sea el diseño o espacio que contiene el lugar mencionado del dinamizador. Siguiente. Ejercicios de memoria. Tenemos pareja de cartas, o más conocida como memory. Sobre la mesa se ponen varias parejas de cartas iguales, por ejemplo, con dibujos de figuras. Empezamos con pocas parejas. Luego damos la vuelta a las cartas poniéndolas boca abajo. El grupo tiene que recordar dónde estaba cada pareja. Dicen a figuras, señalan las dos cartas que tienen la misma imagen. Levantan las cartas y comprueban si han acertado. Se va complicando con más cartas cada vez. Conclusión, reforzar la memoria, habilidades de emparejar y la atención por los detalles. Enseñan a lidiar con grandes emociones como la decepción por perder. Enseñan reglas en un ambiente divertido e informal.
Tenemos ejercicios de comprensión y redacción de textos. El telegrama. Se les da un texto diferente, un cuento, una carta, una noticia. Un derecho de la convención. A grupos de 3 o 4 niños y han de pasarlo a forma telegrama, poniendo en frases muy cortas, muy sintéticas, las ideas principales de dicho texto. Luego cada grupo pasará un telegrama a los otros grupos para ver si son capaces de saber sobre qué hablaba el texto original. Conclusión. Ayuda a conocer las situaciones por las que atraviesa un grupo. Ejercicios de valoración y extracción de significados y sentidos. Cuentos. Hay muchos cuentos bonitos, relatos de muy diversos lugares del mundo, con intereses, moralejas. Lo interesante es tener una selección acorde con el trabajo educativo que se está llevando a cabo y leer cuentos, narraciones o relatos que gusten al grupo y pedirles que extraigan las conclusiones, y en grupos pequeños mejor, para compartir distintos puntos de vista con el mayor número de aportaciones posible. Conclusión, desarrollan la inteligencia aprendiendo de los relatos, a discernir entre lo bueno y lo malo, aprenden los conceptos básicos sobre las sociedades y la vida en general. Les ayudará a desarrollar su capacidad lógica de manera más efectiva desde pequeños. Dinámicas de reivindicación. Tenemos uno, murales. Hacemos murales con mensajes sobre los derechos del niño y ponemos en lugares visibles. Dos, dejar mensajes concienciadores. Elaboramos con los niños algunos mensajes sobre los derechos del niño. ¿Sabes que los niños mueren todos los días de hambre? ¿Sabes que los niños con discapacidad física tienen más dificultades? Esos serían unos ejemplos. Ahora tenemos ejercicios de promoción de los derechos. Cortometraje, montaje audiovisual. Se diseña un guión sencillo y original. Estatuas sobre derechos. Eligen un derecho y los hacen una estatua que simboliza los derechos del niño y lo ponemos en un lugar visible, parques y jardines. Semana de los Derechos de la Infancia. Es la actividad donde es programada y planificada para realizarlo en una semana o días, desarrollando actividades pedagógicas donde desarrollen habilidades. La importancia de conocer los derechos de la niña es básicamente porque cuando ellos y ellos están informados, pueden estar mejor equipados para protegerse, además de identificar las diferentes situaciones que violan su bienestar. Bien, ¿ahí terminaste, hijita, o falta No. otro? Siguiente, amiga. Ejercicio de respeto de los derechos. Ejercicios de respeto de los derechos tenemos. Cuido a mis compañeros. Tenemos A, el detector de faltas de respeto. En una hoja cada uno escribe cuando cree que otro compañero le ha faltado el respeto en relación a alguno de sus derechos como niño y cuando uno cree o reconoce que ha faltado a los derechos de otro. Es la hoja del detector de faltas de respeto a los derechos y ellos como detectives de los derechos de la infancia han de anotarlo con la ayuda del dinamizador. Individualmente irán viendo los resultados de cada investigación y después en grupo. Lo importante es darse cuenta de cuando los niños mismos están pisoteando los derechos de otros niños y por lo tanto no respetando sus propios derechos. Ver en qué situaciones ocurre y sobre todo pensar juntos alternativas para que eso no suceda. Opinión sería la falta de respeto
entorpece la comunicación y la colaboración y provoca entornos poco saludables para todas las personas. Este ejercicio sería una gran alternativa ya que nos impulsaría a relacionarnos con los demás con amabilidad y consideración, a tratarnos bien a nosotros mismos y a valorar y cuidar el entorno que nos rodea. Siguiente. Ejercicio Cuido a mis compañeros. El Lazarillo. Se trata de guiar a un compañero que está con los ojos vendados. Consignas de partida, silencio durante todo el ejercicio. El paseo no es una carrera de obstáculos para el ciego. Sin ocasión de experiencia, seamos imaginativos. Por ejemplo, ponerles en presencia de sonidos diferentes, dejarles solo un rato, hacerle recorrer objetos durante el trayecto. Cada uno debe estar atento a los sentimientos que vive interiormente y los que vive su pareja, en la medida en que los perciba. Desarrollo. La mitad del grupo tiene los ojos vendados, están agrupadas de dos en dos, un ciego, un guía. Los guías eligen a los ciegos sin que sepan quién los conduce durante 10 minutos. Los lazarillos conducen ciegos, después de los cuales hay un cambio de papeles. Se elige pareja nueva ahora, escogen los que antes hacían de ciegos. Objetivo, lograr una confianza suficiente. Se valoran los sentimientos vividos y su importancia. Fomentar la inclusión y el trabajo en equipo, no la exclusión. Nos ayuda a desarrollar nuestro sentido de pertenencia y nos permite conectar con otras personas que tienen nuestros mismos gustos e intereses. De esta manera podemos sentirnos validados y compartir parte de nuestro tiempo con alguien más. Gracias. Qué interesante este ejercicio de respeto y derecho, ¿no? Interesante. ¿Qué puedes tú decir de de lo que acabas de, o alguien de tus compañeras, ¿no? Porque tú ya has leído, ¿no? O alguien de tus compañeras, ¿no? Tú eres Elena García, ¿no? Lo que leí yo. Sí, Miss. Bien. García Zapata. Bien. Sí, García Zapata. Bien. ¿Qué puede decir cualquiera del grupo? Cualquiera del grupo. ¿Qué pueden Miss, decir ¿puedo hablar? Sí, hijita, puedes hablar. Miss, respeto del derecho, Miss, todo el niño, o sea, todo el niño tiene derecho, por ejemplo, respeto cuando quiere hacer algo, ¿no? Tenemos que respetar al niño cuando quiere hacer, o sea, por ejemplo, Miss también ahí hablaba de derecho. Todo el niño tiene un derecho de lograr algo, ¿no? Es, por ejemplo, como nosotros. Yo tengo un derecho a estudiar y terminar. Es, por ejemplo, así igualito. El respeto cuando quiere lograr algo. Tenemos que respetar cuando el niño elige y hacer algo. Y ese respeto tenemos que tener siempre con los niños y con todos los niños. Y tenemos que respetar al niño también cuando ya, o sea, el niño quiere Sí, hacer, o sea, por ejemplo, el derecho a la pues lo. participación, lo que Ajá, dijiste, sí. el derecho a la Sí, el derecho a la participación, participación. porque Es, por ejemplo, siempre el así alumno como nosotros, mis. Yo tengo otro idioma que yo hablo a Wahuno. Y ese respeto, o sea, no, nadie se pueden burlar. O sea, yo claro. cuando quiero hablar, me expreso en mi idioma y ese respeto me pueden respetar. Es igualito, ¿no, mis? Es respetar Todo tu tenemos. identidad, ¿no? Respetar la identidad de su Sí, compañero, la identidad respetar cultural su identidad, de cada de cada sí, persona, mis. ya sea de la sierra, de la selva, de la costa, ¿no? Respetarla, ¿no? Respetar. Acá este juego que es su compañera, de respeto, derecho, ¿no? Que se tapaban los ojos, luego viceversa. ¿Cómo se ponía en lugar de su compañero? ¿No? Y el compañero vuelta también en lugar de su compañero. Es por eso que hacían viceversa, ¿no? De lo que estaba comentando Elena en este juego, ¿sí o no, Elena? Claro, Miss. ¿No? Por eso es muy importante siempre
ese tipo de juego, realizarlo, va a ayudar a que tu alumno en el aula, si tienen conductas inadecuadas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bullying, lo que se da a veces en el aula, estos ejercicios van a ayudar bastante a bajar, ¿no? A bajar este tipo de conductas inadecuadas que hay en el aula. Es por eso que estamos analizando esta lectura, ¿no? Porque ayuda bastante. Bien, de ahí hablamos acerca de organización, ¿no? De organización, hablamos del ejercicio de organización. ¿Por qué es importante? A ver, cualquiera de sus compañeras, ¿por qué es importante este ejercicio de organización? Aparte de sus compañeras que ya, a ver, ya hizo García, a ver, ¿qué me puede decir Machaca? Machaca, acerca de la organización. Maestra, buenas noches, compañeras. La organización es muy importante, ¿no? Para los niños. Por ejemplo, en los sectores ellos se organizan, ¿no? Por ejemplo, la maestra le pone en grupos, entonces entre ellos ya saben organizarse, ¿no? Entonces en grupos, maestra. Esa sería mi opinión. Esto es muy importante. Y en los juegos también, maestra. Exacto, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan realizarlo bien y no haya de repente un malentendido también, ¿no? Pues si está todo bien organizado, el juego va a salir perfecto, ¿no? Para Sí, que maestra. identifiquen, también para que te identifiquen el lugar donde están. Bien. Vamos a ver, también hablaba acerca del ejercicio de memoria, el juego de memoria, ejercicio de memoria. ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante? A ver, Príncipe. Príncipe, tu compañera está hablando acerca del ejercicio de memoria. ¿Por qué es importante este ejercicio de memoria? Mis buenas noches. Para poder agilizar mis en su capacidad de niño. Ajá, la capacidad de retención, Ficar. Ajá, retención. de retención, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, tengo, miren bien acá lo que tengo. ¿Han visto? ¿Han Sí, visto? mis. Sí, bien, miren. ¿Han visto? Miren, observen bien. Observen bien. En mi mano derecha, ¿qué lapicero tenía? ¿Qué color en mi mano derecha? Negro, Negro, color negro. ¿Y en mi mano izquierda? Anaranjado con Blanco, blanco. anaranjado con blanco. Ajá, anaranjado con blanco. ¿No? Entonces, ¿ha habido Anaranjado. memoria? Sí, ha habido una retención de memoria, Memoria. ¿no? Y esos juegos que mencionaba su No compañera. se ahorran celular y ni a tu pegara. Ahora en tu rojo. A ver, por ahí baja su volumen. Baja su volumen, por favor. Muchas gracias, ¿no? ¿Es importante o no es importante ese juego de memoria? Sí, Hay que evaluar. mis. Sí, Sí, mis. es Porque es muy importante. importante. A La ver. memoria es un proceso que Sí, mis. permite a Es los niños, ¿no? importante. Almacenar, ¿no? En su Exacto. cabecita, ¿no, maestra? Exacto, almacenar algo que has observado, has presenciado y ha retenido, ya Bien. sea una conversación o una imagen, ¿no? Que has tenido, ¿no? Con una Porque persona, a través de esa memoria puede transmitir a todo, a otros niños, a través de esa memoria, o sea, logra sus aprendizajes, la creatividad, todo, mis. exacto, logras aprender. Aprender, por ejemplo, la Sí. matemática es memoria. 2 por 2, 4. 6 por 4, 20, 24. 24, ¿no? Entonces, esa es memoria. Se trabajan algunas, la asignatura de la matemática es una gran parte que se trabaja memoria, ¿no? Bien, por eso es importante.
Bien, también para recordar los cumpleaños de la mamá, recordar los cumpleaños de sus amigas, ¿sí o no? ¿Ustedes recuerdan los cumpleaños de sus amigas o no? Ahí está la memoria, ¿no? Y Para podemos jugar recordar nuestro número de celular. de teléfono, de celular. O de DNI, Y número de también si DNI. preguntan tu número de DNI, imagina, ay, espérese un ratito para saber. La va a No, sacar para buscarlo. no, entonces siempre es bueno, ¿no? La memoria. Y esto es importante, como el juego que se trataba ahí, ¿no? De esconder las imágenes, ¿no? Escondidas Imágenes. las imágenes, ¿no? En ese juego trataba de esconder la imagen y el niño tenía que recordar dónde había visto la imagen, ¿no? Okay. Bien, vamos a ver, también hablabas ahí de valoración, ¿no? De valoración, ¿no? ¿En qué consistía este juego de valoración? O de reivindicación. A ver, de reivindicación. A ver, ponlo ahí, reivindicación, porque me gustó, me gustó. A ver, reivindicación. Y lo va a leer su compañera Blanca. Blanca, ¿estás ahí? Blanca. Y mis buenas noches. Blanca, léelo, por favor. Tu compañera lo va a presentar y tú lo vas a leer rápido porque ya se nos va la hora. Ya, mis. No carga. Ahí está. ¿Lo tienes ahí, Elena, o no? Sí, mis, ahí lo A ver, comparto. por favor, Elena. Gracias. Ahí. A ver, rapidito, así, Ya, murales. Hacemos murales con mensajes sobre los derechos del niño y ponemos en los lugares visibles. Dejar mensajes concienciadores. Elaboramos con los niños algunos mensajes sobre los derechos del niño. ¿Sabes que los niños mueren todos los días de hambre? ¿Sabes que los niños con discapacidad física tienen más dificultades? Esos son los dos ejemplos. Ajá, muy bien. ¿Tú qué dices, Flores? Varela. Varela, ¿qué puedes decir tú respecto a Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Con referente a la reivindicación, ¿no? Es importante realizar murales, tanto como carteles o algún pasacalle con los estudiantes, ¿no? Con los niños. Discúlpame que te corte, Flores. Con respecto a esto de a esta dinámica de juego, ¿qué puedes tú decir a esta dinámica de juego? ¿Qué puedes tú hablar, no? ¿Es importante o no es importante esta dinámica de juegos? Como ir aprendiendo ¿Aprendes a ponerte en lugar de tu compa, de tu los compañero? derechos. ¿No? De tu compañero, del niño de repente que Claro. tiene un día a día de hambre, ¿no? Y hay veces los niños no tienen, llevan su lonchera y hay veces no comen, ¿no? Entonces, Claro, con ello llevamos a la conciencia a los niños, que ellos lleguen a entender por medio de esos ejemplos para que ellos puedan aprender. y se reivindiquen, ¿no? Hay veces y puedan comer, ¿no? Porque por eso hice reivindicación, porque acá tú escuchando esto, el niño escuchando eso va a poder reflexionar, Reflexionar, sí. reflexionar y se va a reivindicar. Por ejemplo, hay muchos niños que botan su lonchera, lleva a la mamá y sin embargo tú cuando le presentas este caso, los niños pues van a reflexión, van a reflexionar y Reflexionar, van sí. a reivindicar, ya no van a botar sus alimentos en la en el tacho, porque hay niños que botan la manzana, no la quieren comer y lo botan en el tacho. Hay veces cosas que manda la mamá. En cambio, si tú comentas haces este tipo de juegos, el niño va a reflexión
va a reflexionar, ¿no? Por eso es importante o no es importante lo que estos tipos de juego que ustedes están presentando, ¿no? Es muy importante. Claro, es importante. Exacto. ¿Tú qué dices, Flores, al respecto? Yo sé que muchos de los pequeños a veces vienen con una idea desde casa, ¿no? Y el que vayan al jardín y realicen, ¿no?, estas dinámicas, estos juegos, hacen cambiar su forma de pensar y ellos llegan a la conciencia, aprenden. Claro, aprenden y lo toman en cuenta. Y no, se reivindica. Y se reivindica, muy bien. Por eso dice reivindicación, ¿no? Juego de reivindicación. Bien, muy bien. Todas han participado, ¿no? Todas las alumnas han participado, muy bien. Falta un grupo, grupo 6, ¿no? El único, ¿no? Sí, bien. Va a ser la otra semana y vamos a hablar de otro nuevo tema, nada más, ¿ya? Entonces, solamente falta uno y además vamos a hablar de otro nuevo tema que también es interesante, pero eso yo la clase lo voy a realizar. Bien. Entonces, chicas, nos vemos la próxima clase. Espero que todo lo que ustedes ahorita han visto, todo lo que hemos analizado en esta exposición, les haya gustado, interesante, innovadora para su aula y que ustedes lo pongan en práctica. Y también quisiera que de repente tienen su WhatsApp, compartan las diapositivas entre ustedes. Claro que yo les he mandado el libro, todos lo tienen, le he mandado a la delegada el libro, ya le he mandado para que ella pueda darles a cada una de ustedes, les mande a su celular, a su WhatsApp de ustedes. Quisiera que la delegada les mande a cada alumna el material que yo vi, el material que yo le he enviado, para que ustedes lo pongan en práctica todo lo que estamos analizando. Bien, chicas, bien repasado, aplausos para el grupo también que ha expuesto, aplausos para todos los grupos que han venido exponiendo, felicitaciones. Bien, nos vemos la próxima clase, chicas, cuídense mucho, bendiciones. Buenas noches, mil gracias. Nos vemos, cuídense.